Hubo un punto en que los productos que nos daba el agricultor, el campo, se quedaban estancados, se quedaban muy, muy paralizados, con lo cual para hacer una cocina un poquito más compleja necesitábamos avanzar mucho más en productos, avanzar mucho más en detalles. Nosotros estamos ahora mismo en un 70, en un 80% de producto local, tanto vegetales como de carne. Principalmente lo que se trae del exterior, fuera de la zona de Aranjuez, es el tema de pescados, mar, todo relacionado con el mar. El resto se intenta por todos los medios que sea producto local, ¿no? Para defender la tierra, ¿no? Y defender a los productores de aquí cercanos. La verdura jamás se debe de cocer, jamás se debe de introducir dentro de agua, ¿no? Hay muchas formas de elaborar verduras guisadas, estofadas, breseadas, confitadas, pero nunca, nunca introducirlas dentro del agua. El agua lo único que las proporciona es un cambio de textura, pero no las aporta en sabor, no saca todo lo importante y lo rico que tienen dentro las verduras, que sí tienen otras formas de guiso, ¿no? Las verduras están buenas, están ricas, están sabrosas. Eso es lo más importante que tienen las verduras. Las verduras hay que hacerlas sabrosas, hay que hacerlas ricas. Si una cosa no está rica, si una cosa no está sabrosa, los siguientes apéndices pasan al olvido. En la carta tenemos de todas las regiones nacionales, evidentemente, y extranjeras, ¿no? Con un hincapié en la región de Champagne, en Borgoña, sobre todo en Francia, ¿no? Y luego, pues lo más importante, ¿no? Para nosotros, que es la región de Madrid, ¿no? Donde la carta de vinos se autodirige por los vinos de Madrid. ¿Por qué de Madrid? Pues por una sencilla razón, porque los vinos de Madrid están tomando una connotación nueva que requieren vinos más ligeros, menos gruesos y unas garnachas fantásticas.